Vente, Corea, vente, vente a lavar. Si no hay agua en el río, lava en la mar. Vente, Corea, vente, vente a lavar. Si no hay agua en el río, lava en la mar. Buenas tardes a todos. Para nosotros, el barrio de la Florida, que hoy esté aquí un año más, agradecer a la empresa Loro Parque y al señor Kirley y a toda su familia en especial, pues por permitirnos que el barrio de la Florida esté celebrando este Día de Canarias, un día significativo para todos los canarios. Y bueno, con nuestras tradiciones, con nuestra gastronomía, queremos siempre traer a esta fiesta del Loro Parque pues lo que mejor sabemos hacer, con el cariño de nuestra gente y con el amor que siempre demuestra haciendo nuestras cosas. Agradecer, como no, al señor alcalde, don Francisco Linares, que también nos acompaña hoy aquí, pues acompañando al barrio de la Florida, a Delia, nuestra concejal y concejal de turismo del Ayuntamiento de Orotava. Muchas gracias a nuestro párroco, que bueno, pues JJ, como todos lo conocemos, agradecer que también haya hecho ese esfuerzo, y al señor Kirley, agradecido que estemos hoy aquí. Y nada, yo sobre todo quiero agradecer al grupo que tengo aquí, al grupo que siempre estamos en, a nuestra asociación y a vecinos y colaboradores, que sin gracias a ese esfuerzo que ellos hacen, pues esta fiesta no es posible, como también es posible nuestra fiesta en el barrio. Gracias a esa colaboración desinteresada y ese esfuerzo que siempre hacen para que los demás podamos disfrutar. Yo simplemente agradecer una vez más, como digo, al Loro Parque, que nos siga permitiendo pues esta colaboración y que el Día de Canarias, pues también desde la firma del Loro Parque, se siga escuchando en todos lados de Canarias. Celebrar con nosotros el Día de Canarias y sobre todo aquí el acontecimiento de nuestros amigos de la Florida. Yo quiero dar las gracias a este grupo de hermosas mujeres y hombres que son siempre tan amables de gastarse su tiempo, su voluntad y sobre todo también sus esfuerzos aquí con nosotros para traspasar las costumbres de Canarias, también a los turistas, a los muchísimos turistas que nos visitan aquí. Vemos que desde el tiempo que yo estoy en esta tierra, no hemos casi cuadruplicado en la población mundial. Es decir, cuando yo nací, estábamos 2,2 mil millones y hoy somos 7,7 mil millones de gentes en el planeta. Esto es una explosión de humanos que es increíble. Y esta explosión de los humanos tiene como consecuencia que nosotros tenemos los bosques, los mares, el aire, todo está contaminado gracias a nuestras necesidades y el descuido que damos a la tierra. En el mundo al año van 700 mil millones de gentes en zoológicos. Es un 10% de la población mundial casi. Y esto es más que ningún otro acontecimiento puede traer. ¿Por qué es esto así? Porque el mundo y cada día más tiene interés en los animales que nos acompañan en nuestra vida y que son exóticos, que son muy bellos, que son muy amables de vez en cuando y que son interesantes para nosotros de mantenerlo en su vida como está. Vos agradezco este acto y vos pide en el Día de Canarias de incluir también el pensamiento
a los animales exóticos que nosotros tenemos aquí en el parque. Muchas gracias al grupo de San Antonio de Abad, de la Florida. Muchas gracias una vez a los directivos y al señor Linares, nuestro alcalde de Orotava, reelegido con mucha fuerza. Muy agradecido y gracias. Y unas calurosas tardes a todas, a todos. Bueno, y hablar del 30 de mayo a las 15 horas, Barrio de la Florida y el Loro Parque son cuatro cosas que caminan juntas desde hace cuatro años. Yo agradezco mucho las palabras, nunca mejor dichas, de agradecimiento que el señor Kirchner acaba de ahora hacer, de agradecer al Barrio de la Florida todo el trabajo, todo el esfuerzo, no solamente lo que estamos viendo hoy aquí, sino todo lo que llevan haciendo desde hace muchos días y desde hoy, desde prontas horas, para que todo salga magníficamente bien. Nosotros estamos agradecidos por la correspondencia que el propio Loro Parque con la fiesta de la Florida está teniendo desde hace muchos años. Una atención especial, un cuidado especial, un mimo especial. Y como el Barrio de la Florida es un barrio agradecido, la mejor forma que tiene de dar las gracias es venir hoy aquí a celebrar el día de nuestra tierra en este magnífico contorno, en este magnífico espacio, en este lugar privilegiado del mundo que se llama Loro Parque. Como siempre, el señor Kirchner nos da datos importantes. Vamos multiplicándonos con el número de personas en el mundo. Desgraciadamente, según nos vamos multiplicando por el número de personas, vamos contaminando efectivamente el mundo cada vez más. Estos parques son verdaderos oasis, verdaderos lugares mimados, cuidados y protegidos en el mundo. Y para nosotros en Canarias y en la isla en la cual estamos y en este norte, es un privilegio absoluto que se tenga un oasis como este, un paraje tan cuidado, donde los animales se les trata con dignidad y respeto. Por lo tanto, felicitarles a todos, a todas, y que el próximo año, si Dios quiere, en el año 2020, por esta fecha, a las 15 horas, volvamos a estar otra vez todos juntos, celebrando el Día de Canarias, que es el día de nuestra tierra y de nuestra raza. Buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas.